Respiración celular. Programa 6. Metabolismo y nutrición. Cuando los biólogos comprueban la complejidad de la respiración celular, se sienten obligados a tratarla de forma esquemática. Aunque el esquema es una vía para la comprensión, los modelos son solo un pálido reflejo del enorme tráfico de las rutas de la energía. Son necesarios algunos hechos sorprendentes para recordarnos el poder colectivo de la célula. En un día dado, una persona media produce unos 40 kilogramos de ATP. Durante una actividad agotadora, sus células encienden el quemador y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Desde una contracción nerviosa hasta la locomoción de todo el organismo, el ATP proporciona la energía necesaria. La contracción del músculo es un caso puntual. En un músculo, cada célula contiene numerosos haces. Cada uno de ellos se compone de dos tipos de proteínas: actina y miosina, dispuestas en capas alternativas. Saliendo de cada filamento de la miosina, vemos unas cabezas esféricas conectadas con unos receptores en los filamentos de actina. Cuando se estimula la célula de un músculo, las moléculas de ATP se trasladan a las cabezas esféricas y hace que las cabezas se suelten del filamento de actina. El ATP suelta entonces su energía formando ADP y un fosfato. Al introducir energía en la cabeza, esta se fija más al filamento de actina. Este afianzamiento hace que el ADP y el fosfato se suelten y la cabeza se inclina inmediatamente hacia atrás a su posición original y arrastra al filamento de actina con ella. Mientras que las mitocondrias proporcionen un suministro constante de ATP en el tiempo real, miles de millones de filamentos de actina se unen a un tiempo para contraer el músculo. ¿Qué sucede cuando nos cansamos en exceso? El sistema circulatorio no lleva suficiente oxígeno a las células del músculo. Al disminuir el nivel del oxígeno de las células, la fosforilación oxidativa empieza a extinguirse, proporcionando su último disparo de energía. Ahora, mientras que la glucólisis puede proporcionar algo de energía, la escasez de oxígeno va a crear otro problema al sistema. O para ser más exactos, a la cadena de transporte de electrones. Recordemos que el papel fundamental del oxígeno es quitar los electrones del extremo de la cadena. Pero sin oxígeno, la cadena no sigue. NADH no se utiliza y NAD+ no puede reciclarse. Aquí está el problema. La glucólisis necesita un suministro constante de NAD+ para continuar produciendo ATPs. A pesar de que el oxígeno no está presente, la respiración celular puede recurrir a otras estrategias. Normalmente, el piruvato sigue adelante hacia el ciclo de Krebs.
Sin embargo, al estar escaso el oxígeno, una enzima reacciona con el piruvato y el NADH, produciendo NAD+ y ácido láctico. El NAD+ se recicla en la glucólisis y asegura una cantidad limitada de ATP. Es una solución elegante. Y aunque no necesita oxígeno, esta solución cobra su precio. La acumulación de ácido láctico en los músculos crea una sensación de ardor, la experimentada, por ejemplo, por los atletas. Después de unos minutos de descanso, sin embargo, el oxígeno metaboliza el ácido láctico y lleva aires nuevos a los músculos. Si la extenuación fue un problema, también lo es la excesiva indulgencia. Cuando consumimos demasiada glucosa, las células del hígado están sometidas a otro tipo de adaptación. Este exceso de ATP suelta una enzima que enlaza las unidades de acetil del acetilcoenzima A, formando ácidos grasos. Ahora tenemos que recoger la cosecha de ácidos grasos. Un buen año de grasas. Pronto nos convencerá nuestra buena conciencia y decidiremos ponernos a dieta. Una forma de metabolizar la grasa no deseada en glicerina y en ácidos grasos. Como sucede con los ácidos grasos, se convertirán en acetilcoenzima A y entonces entrarán en el ciclo de Krebs. Bajo una dieta severa, todas las grasas serán metabolizadas y el cuerpo volverá a ser el mismo, gastando sus propias proteínas. Al metabolizarse las proteínas, los productos laterales entran en las vías de la respiración celular. Está claro que al quemar proteínas, se quema también la masa del cuerpo. Sin embargo, dentro de unos extremos razonables, el cuerpo humano sigue siendo resistente y adecuadamente robusto gracias a sus propios métodos. Cuando estudiamos la respiración celular, olvidamos a veces cuántos recursos tienen las células. Volvamos atrás por un momento y nos daremos cuenta de que el comportamiento colectivo de las células es una afirmación de la fuerza motriz de la vida misma.